Como yo digo, porque te soy sincero, hay muchos libros muertos dentro de Amazon y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace, digamos, como que un trabajo de marketing efectivo, ¿no? Que es importantísimo hacerlo, que es elegir un título que tenga gancho, un subtítulo que le cuente a los lectores una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro que se va a enfocar mucho. Y también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Si todavía no has tenido la oportunidad de chequear la Academia del Progreso, te recomiendo que lo hagas ahora mismo porque tenemos unas clases magistrales increíbles para ti, donde te podemos enseñar acerca de meditación, la técnica de liberación de emocional y vamos a estar sacando una nueva dentro de poco que va a ser acerca de cómo cambiar tus patrones de abundancia, ¿ok? El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de los 7 pasos de cómo publicar un bestseller en Amazon. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez has tenido esa inquietud de que tú puedas tener una historia que contar o un mensaje que compartir y no sabes cómo? Bueno, hoy te tenemos la solución. Porque la mejor forma de llegarle a las personas, aunque la tecnología ha avanzado, siempre va a ser a través de un libro. Y hoy en día, una de las ventajas que tenemos es que la tecnología nos ayuda a contar nuestra historia y a llevar a ese mensaje a esas personas en todo el mundo en diferentes formatos. Así que, como dice nuestro invitado, me parece una frase muy interesante que él comenta. Él dice, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado esa pregunta? Oye, ¿deberías escribir un libro? Yo no sé cuántas veces yo lo he escuchado, pero yo sé que muchos de ustedes también quizás lo han escuchado. Y para mí ha sido una inquietud. Yo siempre he querido escribir un libro y justamente ya tengo, estoy trabajando en eso y ya lo vamos a conversar un poco más. He seguido algunos de los pasos que aquí vamos a estar conversando el día de hoy. Pero una cosa que es importante destacar es que ya es una cosa del pasado que para publicar un libro, no sé si ustedes recuerdan, si tú querías ser un autor reconocido, necesitabas buscar una editorial de estas grandes famosas que después se encargara de distribuir tus libros por todas las librerías de tu país o de todos los países si querías ser internacional y así sucesivamente. Ya eso es cosa del pasado, queridos amigos y queridas amigas. Ahora tú puedes publicar tu libro por tu cuenta y llegarle a personas de todo el mundo. Y justamente para conversar acerca de ese tema, el día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambios, a nuestro visionario, a nuestro perturbados con status quo y que está trabajando para coelevar toda una región, Checo Martínez. Déjenme conversarles un poco acerca de quién es Checo. Checo es un autor independiente que él lo que hizo fue que consolidó su carrera como autor y ha vendido, escuchen esto, más de 50.000 libros en todo el mundo. Y además, ahora se encarga de ayudar a otros autores en el lanzamiento exitoso de sus libros. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, Checo. Bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo poder compartirles estos 7 pasos que definitivamente te van a ayudar si tú lo que tienes es una intención o una inquietud por escribir un libro, ya sea porque quieres compartir tu mensaje, quieres contar una historia que resuena en tu cabeza desde hace mucho tiempo o eres experto en algún tema en particular y quieres buscar una forma para llegar a todas las personas. Yo creo que definitivamente un libro es la mejor opción para lograrlo. Totalmente, totalmente, Checo. Ahora, así cuéntame es. Algo. La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, Checo, ¿qué te llevó a ti en este camino, primero, de convertirte en un autor independiente, ¿ok? Y segundo, en ayudar a otros autores a que puedan publicar sus libros?
Esa es una excelente pregunta, Alfredo. Fíjate que cuando yo comencé, cuando yo publiqué mi primer libro fue en el 2014, pues la verdad, te soy sincero, no sabía ni qué estaba haciendo. Lo único que quería era mostrarle a la gente la historia que tanto había trabajado y que tanto me encantaba, porque tenía ese toque de misterio que yo sabía que iba a convencer a la gente y regalarle momentos de entretenimiento. Cuando yo logré publicar este libro en Amazon, por ahí del 2014, hubo algunas personas que se me acercaron. Oye, fíjate que yo, pues he seguido lo que has publicado en Facebook, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo lo hiciste, cómo escribiste el libro. Entonces la gente me empezó a preguntar así como que, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué has hecho? Entonces les empecé a compartir tips que yo sabía que en su momento a mí me ayudaron. Y fui desarrollando así como que pasos que me ayudaron a mí en lo personal. Y de repente así como que me daba ese miedo, así como que a ver si no le falla o a ver cómo le hace. Entonces, cuando me di cuenta de los cambios que esto estaba representando para las personas y que estos pasos que yo les compartía, les estaba ayudando, pues ahí me di cuenta que realmente funcionaba. Y de hecho, escribí un artículo en un blog que tenía en aquel entonces que nadie visitaba, pero lo que hice fue compartírselo a las personas que me iban preguntando, ¿no? Entonces, de ahí nació esa inquietud, ¿no? Y que la gente se acercaba a mí y fui buscando como que formas de compartirles, pues lo que me había servido a final de cuentas, ¿no? Pero aún todavía con todo eso, con ese miedo de a ver si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces, ya cuando se acercaron a mí y me agradecieron haberles compartido esos pasos, pues me di cuenta que realmente había hecho buen trabajo, ¿no? Entonces, de ahí empezó de ahí nació esto. Checo, una pregunta porque me parece súper interesante. Sabes que la mayoría de nosotros que estamos en este camino del desarrollo personal comenzamos aprendiendo todos esos conocimientos para nosotros y después llega un momento que somos impulsados a enseñar estos conocimientos a otras personas. Pero ¿cómo fue tu camino? Porque a mí me gustaría que las personas que están en ese pensamiento y tienen esa idea de que quieren escribir un libro, pero no se consideran autor, no se consideran escritores. Y justamente aquí interesante, para que tú veas cómo son las cosas, nosotros en el episodio anterior del programa Progresando Ando, justamente hablamos de cómo te puedes convertir en un escritor. O sea, para que tú veas que todo tiene como un ciclo, las cosas no pasan por casualidad. Y si has estado siguiendo todos nuestros programas, vas a tener la oportunidad de obviamente ver el episodio anterior donde estuvimos hablando con una gran escritora y que te da unos muy buenos consejos. Y hoy estamos conversando contigo en los 7 pasos de cómo hacer para publicar tu propio bestseller en Amazon. Para estas personas que tienen esa duda, que no saben si son capaces de sacar un libro adelante, porque quizás no saben cómo, sabemos ahorita les vamos a dar los 7 pasos de cómo, qué pueden hacer para seguirlo. Pero ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo fue ese proceso para ti de entender de que tú sí podías sacar varios libros? Porque ahorita estás, mira, has vendido más de 50.000 libros. Sí, exactamente 10, bueno, son 9 novelas y un libro de no ficción. Pero fíjate, es una pregunta interesante porque es una de las cosas que he visto que es como un miedo, ¿no? Es como un miedo a ser expuesto. Y tiene mucho que ver con, ¿seré yo la persona indicada como para contar esta historia? Y fíjate que a veces, cuando yo lo confirmé, a mí la verdad personalmente me da muchísimo miedo con compartir mi historia, ¿no? Porque al final de cuentas que el trabajo de un escritor pues es un trabajo pues muy personal, ¿no? Cuando no lo compartes con nadie y queda en visto una parte de lo que te hace pues vulnerable, por así decirlo, una parte de la vulnerabilidad. Entonces muchas de las veces existe ese miedo, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta de que esto realmente funcionaba fue porque le compartí, primeramente fue en mi círculo cercano, pero ya posteriormente se lo compartí a otras personas, ¿no? Entonces, cuando estas personas, pues obviamente les dije, ¿sabes qué? Lee la historia y no me des ese juicio, o sea, simplemente juzga la historia por ti mismo y dime qué te parece, ¿no? Si te parece mala, también dímelo. Entonces, cuando me dijeron que realmente les gustaba, yo me di cuenta que realmente podía marcar una diferencia, ¿no? Que a final de cuentas mi objetivo era acercar esta historia a las personas y regalarles momentos de entretenimiento para que se transportaran a otros mundos, ¿no? Entretenerlos, a final de cuentas. Esa fue una de las cosas que a mí me hizo confirmar, pero muchas de las veces también nosotros como
como facilitadores de información, está ese miedo de ser yo realmente la persona capaz. Y es que te das cuenta que cuando lo compartes con otras personas y ellos confirman que funciona lo que tú los estás compartiendo, muchas de las veces se necesita que llegue esa persona indicada para poder transmitir eso y que la otra persona pues obviamente lo reciba, ¿no? Entonces, es lo que siempre yo digo, siempre va a haber una persona allá afuera esperando escucharlo de ti. O sea, porque pueden escucharlo de muchísimas personas, pero a veces falta que llegues tú y seas esa persona como agente del cambio y que sean tus palabras las que conecten con esa persona y realmente los muevas, ¿no? Ya sea que estés en algún mercado en específico o seas facilitador de algún tema en específico y estés buscando ayudar a esa persona a ir de A o ir a B, o en este caso contar una historia que los ayude a entretenerse. No, y es que definitivamente tienes razón en ese aspecto. O sea, uno no sabe para quién escribe y uno no sabe quién lo sigue. Desde que yo Así es. empecé a publicar bastante contenido en mis redes sociales y empecé a compartir frases, empecé a compartir escritos, es muy lindo escuchar cuando una persona te dice: oye, este post me alegró el día. O sea, ya con eso uno sabe de que, mira, ya mi misión está cumplida, ¿no? Y definitivamente también nos pasa con nuestro programa. Cuando escuchamos a una persona, en estos días tuvimos una persona que nos dijo: he escuchado 47 de tus 52 episodios. Y la verdad, déjame decirte que estás haciendo un trabajo maravilloso. Y yo, wow, esos son el tipo de mensajes que te llenan y te impulsan a continuar en este camino. Así que definitivamente en ese aspecto tienes razón. Tú de por sí, tú comenzaste como niño, de niño, empezaste de niño, me pareció súper interesante esa parte, a crear tus historias a través de los dibujos. O sea que inicialmente tú fuiste como transicionando, ¿no? Empezaste con los dibujos y después empezaste con las palabras. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, fíjate, fue un proceso muy interesante porque incluso cuando yo estaba, digamos, ya de la edad de 5 años, yo creo que tengo recuerdos de los 4 años, y es algo bien interesante, pero a mí me gustaba mucho construir como que ciudades, casas, teníamos un patio trasero y lo que agarraba era cajas, piedras, un montón de cosas, ¿no? Para crear como que ciudades. Entonces me pasaba horas contando las historias, escuchándolas yo. Y así empecé, ¿no? Ya después, pues obviamente llegaba el año escolar, ¿no? Y llegaba la hora de ir a comprar los útiles escolares con la mamá. Entonces, casi siempre yo lo que hacía era echar una libreta extra al carrito del mandado y esa libreta extra, pues obviamente yo la utilizaba en casa, ¿no? Empezaba como que a dibujar mapas. Me gustaba mucho dibujar los mapas porque sabía que dentro de los mapas podrían suceder historias, ¿no? Historias que a mí realmente en algún momento dado podrían interesarme. Ya después empecé a hacer dibujos, digamos, de cómo sucedería lo que prácticamente era una proyección de lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Y a esos dibujos, pues yo le ponía palabras, diálogos, textos. Entonces fue una forma realmente bastante, bastante interesante, hasta que llegué a la etapa de, digamos, de la secundaria, empecé a leer un poquito más, porque pues obviamente sabes que si no lees, pues no eres capaz como que de buscar un vocabulario que sea el más adecuado para ti y empezar a escribir, ¿no? Pero prácticamente yo empecé a escribir hasta como ya la entrada a la adolescencia, ya cuando estaba, digamos, como que en preparatoria. Entonces fue como que una manera de transportar todas esas historias que había imaginado desde mucho tiempo atrás. Y esas historias pues obviamente se convirtieron en historias cortas, que digamos fui coleccionando con el paso de los años, hasta que en el 2013 dije, ¿sabes qué? Ya es hora, ¿no? A ver cómo le hago porque ya quiero compartir esto y no me importa si no es con alguna editorial, ¿no? Yo quería buscar esa forma de compartirlo con el mundo sin una editorial, ¿no? Entonces, esa fue como que la transición de jugar desde niño a dibujar personajes, que la verdad siempre lo que son los universos de personajes es algo que realmente me apasionan y tengo enciclopedias habidas y por haber de muchos multiversos de cómics, etcétera, etcétera. Y ha sido algo que muy realmente inspirador, ¿no? Para poder construir, obviamente, mi propio universo de personajes y contar historias con estos personajes. Pero así es como se llegó a la, digamos, la transición, ¿no? Hasta los Wow. libros.
Y lo interesante de esto para las personas que nos están escuchando y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué le está preguntando qué dibujaba antes? Es que ustedes se van a dar cuenta que entre los pasos que vamos a compartir, y gracias por no adelantarte a los pasos, realmente hay uno de ellos que a través del dibujo puedes empezar a mapear lo que es tu libro, ¿ok? Sí. Pero eso lo vamos a estar hablando muchísimo más, un poquito más adelante. Pero lo interesante de esto es que tú comentas algo que es muy importante, que es el hecho de que si tú no lees, va a ser muy difícil para ti de que tú puedas formar este vocabulario. Y lo que me pareció también interesante de tu historia es que tú en el 2007 tuviste un accidente, ¿no? Y ahí fue cuando decidiste tomar lo que es la parte de la escritura incluso más en serio. Porque justamente Sí. te diste cuenta que la vida era demasiado corta como para vivir sin hacer lo que realmente te apasiona y tú descubriste que tu pasión fue la parte de la escritura, ¿no? Mira, por aquí tenemos un comentario de alguien, una pregunta que nos hace. Aquí Marvila nos pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado aproximadamente escribir un libro y qué tipo de lectura crees que busca más la gente? Me ha tomado 30 días. Ese es el tiempo récord que he hecho para escribir un libro. 30 días exactos. Un libro de unas 60 mil palabras. ¿Y cuál es el tipo de libros que yo te recomiendo? Si, por ejemplo, estás escribiendo, si quieres escribir una novela de ficción, recomiendo mucho leer libros de un género como que distinto, porque muchas de las veces, fíjate, es muy interesante esto, que vayamos papeándonos, pero de la escritura, de la lectura, ¿no? La lectura de un género, por ejemplo, ya sea romance, misterio, nos puede ayudar como que a identificar el vocabulario que usa cada autor, el autor 1 y el autor 2, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a buscar una forma de contar nuestra propia historia. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo ciencia ficción, ¿no? Puedo usar, inspirarme en cómo contó la historia la autora de romance y en cómo contó la historia el autor de misterio para contar yo mi historia de ciencia ficción. Aunque muchas de las veces también se recomienda buscar como que términos, palabras que podemos adoptar a nuestro vocabulario como autores, ¿no? Porque el vocabulario como autor se define en base a la manera en la que nosotros contamos la historia. Y aquí diste un punto que es clave, o sea, tú llegaste a escribir un libro en 30 días, un libro de Así 60.000 es. palabras, y lo, claro, me imagino que dedicado por lo menos 8 horas diarias, o más o menos cuántas horas estabas invirtiendo diarias durante estos 30 días. No, fíjate que fueron menos de 2 horas, menos de Do dos menos de horas 2 horas diarias. diarias y pudiste Así sacar un es. libro. ¡Wow! Así Bueno, para que es. las personas que nos están escuchando se den cuenta de que sí es posible de por sí, aquí uno de los pasos que les vamos a estar dando justamente es cómo ustedes van a encontrar ese tiempo acá. Así que no se me adelanten. Y lo otro es que definitivamente tienes que leer todo lo que esté en el área o de la cual tú quieres escribir para que te puedas inspirar, ¿okay? Y es algo que es muy importante. No se trata de copiar a otros autores. Simplemente se trata es de conseguir inspiración, de ver cómo Así las es. otras personas están escribiendo sus historias y cómo ellos, otras personas que han tenido éxito, están contando sus mensajes, pues cómo ellos están diciendo, dándole sus mensajes al público. Aquí tenemos otra pregunta antes de que saltemos a los 7 pasos. Jorge Lizarraga nos pregunta, dejando a un lado el marketing que puede hacer Amazon, que es muy importante, obviamente, ¿cómo publicitas tu novela para ayudar a la gente a llegar a tu material? Muy buena pregunta. Hoy en día yo utilizo, fíjate, mucho book trailers, que son como trailers de libros. Los publicito, digamos, a través de Facebook Ads o publicidad en Facebook. Es una excelente herramienta. Y otra herramienta que se llama Amazon Ads. Hoy en día, pues, Amazon nos permite usar su plataforma para hacer publicidad hacia los mismos lectores que llegan buscando Amazon. Cosas, ¿no? Porque sabemos que la gente que llega a Amazon es porque va a comprar algo, ¿no? Entonces, a esas personas podemos ya mostrarles anuncios para que sea más fácil que encuentren algún libro que les pueda ser de interés, por ejemplo, un libro como el mío o el de otro autor. Y Jorge, te vamos a dar otro tip aquí que es muy fundamental, que obviamente yo sé que Checo lo va a compartir con nosotros, porque estoy viendo ahí en tu bookshelf allá atrás que tienes un libro de uno de mis maestros, que es Russell Brunson, es Expert Secrets. Y una de Así las es. maneras para publicitar tu libro y una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la Academia del Progreso
Vamos a estar ayudando a autores, co-creadores, coaches a lanzar sus productos, justamente utilizando esa metodología que nos enseña a nosotros Russell Brunson. Porque sí, como dices tú, Jorge, Amazon definitivamente nos ayuda a posicionarnos, pero hay otras maneras en las cuales tú puedes llegarles a ese público para que esas personas lleguen con tu material, ¿ok? Aquí Janice nos pregunta. ¿Cómo te organizas cuando estás en pleno proceso de escritura? ¿Te aíslas de todo lo que te puede distraer? Eso sí, una condición con que me contestes esta pregunta, no te me vayas a saltar a los pasos que tenemos aquí adelante. No, claro que no. No, fíjate, es algo realmente muy interesante porque pues sabemos que podría decirse que con esta época que estamos viviendo, en estos tiempos de incertidumbre de pandemia, pues sí puede ser un poco complicado salir de casa a escribir, ¿no? Pero para mí en lo personal es bloquear todo, o sea, buscar un lugar donde yo me sienta cómodo escribiendo. Y digamos poner el celular en vibrador o en modo avión, de esa manera yo me aseguro que no me interrumpa nada, y utilizar mucho música de fondo, mucho, por ejemplo, los sonidos binaurales son excelentes para concentrarte a la hora de estar escribiendo, y podría decirse que son las mejores formas, ¿no? Digo, pero ya para lo del tiempo, pues eso es lo vamos a dejar para los Exactamente, pasos. exactamente, exactamente. Y sabes que me Así parece es. interesante porque, bueno, por ahí me está dando cuenta que yo sigo algunos de esos pasos también. De por sí, cuando yo tengo que escribir para mis posts o para mis blogs o cuando tengo que escribir algún tipo de copy, lo que hago es eso, yo pongo música de concentración que tenga cierta, ¿cómo se llama? Cierta tonalidad que me permita enfocarme. Y eso sí, no estoy pendiente de celular, no estoy pendiente de nada más. Estoy allí sentado escribiendo y dejando que las ideas fluyan, ¿okay? Así que bueno, con esto, ahora sí vamos a mostrarle esos 7 pasos que debes dar para publicar un bestseller en Amazon, ¿okay? Así que bueno, para todas las personas que se conectaron, justamente aquí vamos a empezar con el paso número 1. Y justamente era esto lo que estábamos conversando de las preguntas que nos dice Janice. Programa tu tiempo. Háblanos un poco más acerca de ese paso. Fíjate, esta es una pregunta, bueno, eso es un paso realmente importantísimo porque de algo estoy seguro, si no hacemos el tiempo para escribir, jamás vamos a lograr escribir el libro. Y muchas de las veces nosotros como personas vivimos sumergidos en la rutina del día a día, ¿no? Tenemos miles de cosas que hacer y muchas de las veces se nos complica escribir un libro. Y una de las formas en las que yo lo he hecho, en las que yo lo recomiendo, es, por ejemplo, primero hacer una lista de todas las cosas que hacemos en el día a día e identificar aquello que en estos momentos no le está aportando nada de beneficio en nuestras vidas y que solamente puede que nos esté aportando algo a corto plazo, ¿no? Es como un método, digamos, de identificar y después eliminar, ¿no? Ya una vez que se ha eliminado, digamos, estas actividades que por así decirlo no nos aportan nada o que simplemente nos están quitando tiempo o nos distraen mucho, es como que identificar ahora esos espacios de tiempo libre que nos han quedado. Si, por ejemplo, pasamos 3 horas en el Facebook y yo a veces yo me doy cuenta porque veo la privacidad del celular, ¿no? Si pasamos 3 horas en Facebook, pues limitarlo a una hora y media, ¿no? De esa manera podemos asegurarnos que la otra hora y media podemos dedicarla para el libro, ¿no? Y es también, por ejemplo, hacer este proceso con cada uno de los días de la semana, porque, por ejemplo, si yo decido que voy a escribir de lunes a viernes, que es el tiempo que yo recomiendo, porque cuando nosotros estamos escribiendo, pues es un trabajo intenso, entonces también necesitamos descansar, ¿no? Pero primeramente programar nuestros tiempos e ir buscando esos espacios de tiempo libre durante la semana. Y una vez que ya hemos encontrado esos tiempos libres, pues ahora sí que ser lo más despiadados con nosotros lo que podamos para que no nos permitamos sabotearnos, porque puede que cuando ya estés con el tiempo disponible y ya tengas que empezar a tomar acción, ya sea para escribir o organizar otros temas de los cuales hablaremos más adelante, pues tenemos que estar 100% ahí, ¿no? O sea, proteger ese tiempo lo más que se pueda y también buscar el lugar adecuado, que es lo que les comentaba hace un rato.
Y aquí lo interesante para que las personas que nos están escuchando es que yo he escuchado de uno de mis coaches, él dice, si es importante para ti, lo vas a poner como prioridad, si no, Totalmente. vas a dar excusas, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Si realmente es una prioridad para nosotros, le vamos a dar el tiempo, es así como decía el dicho. Y si no es importante para nosotros, lo que le vamos a dar son excusas, ¿ok? Otra cosa que tú dices es definitivamente lo que estábamos conversando anteriormente, que es la parte que debes enfocarte. O sea, cuando tú tomas ese tiempo, definitivamente tienes que poner a un lado todos los que son las distracciones, el correo electrónico, las notificaciones de Facebook, de tu celular, todas las distracciones que puedas tener, e incluso puedes buscar irte a un sitio donde puedas concentrarte, ¿no? Que es lo importante para que puedas enfocar todo lo que son tus ideas. Luego, en el paso número dos, tú nos hablas que es importante ordenar tus ideas. Cuéntanos un poco más. Totalmente. Ahora que ya tienes el tiempo para escribir el libro, el siguiente paso es organizar, digamos, todas esas ideas que nosotros traemos en la cabeza y que nos hacen eco e inquietud de plasmarlas, ¿no? Y una de las mejores formas, yo siempre comienzo preguntándome qué le puedo aportar a la gente que puede ayudarlos a tener un cambio en su vida, dependiendo de lo que sea, ¿no? Ya sea que a lo mejor yo personalmente baje de peso tantos kilos, o sé que me está funcionando este sistema de alimentación saludable, o sé que puedo ayudarlos a tener mejores finanzas, o sé que puedo compartirles una historia que a mí me encanta y me gusta mucho y que suena bien en mi cabeza, que a lo mejor les puede gustar, ¿no? Entonces es identificar esas ideas que uno cree que son convenientes y una vez que ya las hemos identificado, agarrar una hoja, una hoja de papel y empezar a plasmar todas esas ideas, ¿no? De esa manera vamos sacando todo de nuestra mente y elaborando una lluvia de ideas, que ese es uno de los pasos que yo recomiendo mucho, ¿no? Eso es parte de ordenar nuestras ideas. Después, pues obviamente, agrupar todas estas ideas en base a la relación que tengan entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, si la idea 1 y la idea 2 tienen relación, pues agruparlas, si la idea 3 y la idea 4 tienen relación, ir agrupándolas, ¿no? De manera que nosotros creamos conveniente contarlas dentro del libro, ¿no? Y tener bien presente cuál va a ser la idea principal de lo que nosotros queremos contar, ¿no? Porque lo que queremos contar, pues eso sería prácticamente el libro. Y ya después, pues obviamente lo que se hace es, digamos, empezar a ordenar de manera cronológica todas estas ideas. Por ejemplo, si es una historia, pues ir ordenando los eventos tal y como los imaginaste, de manera que tú sientas que esta historia tiene congruencia, ¿no? Desde que el protagonista es presentado dentro de la historia, desde que empiezan a prevalecer los conflictos que le están impidiendo ser feliz durante esos momentos, cuáles son las dificultades que va a empezar a atravesar, cuál va a ser la resolución que va a tener la historia y finalmente el final feliz o final con puerta abierta a una nueva historia que podría venir después, ¿no? Esa es una manera, digamos, en las que se puede ordenar. Yo le llamo eso índice tentativo porque el índice tentativo va a ser como que la secuencia que yo voy a seguir para ir escribiendo después. Pero definitivamente antes de comenzar a escribir, yo recomiendo mucho hacer todo este trabajo de, digamos, sacar las ideas que yo creo que quiero contar o que sé que le pueden ayudar a las personas, ordenarlas, o perdón, agruparlas y ya después ordenarlas de una forma que yo tenga un índice o una secuencia que seguir a la hora de escribir. Definitivamente. Y una de las razones por las cuales yo te había hecho a ti la pregunta acerca de, tú empezaste a contar tus historias a través de los dibujos. Me pareció súper interesante porque en tu guía vi que una de las técnicas que tú también utilizas para organizar tus ideas es lo que se conoce como el mind mapping o los mapas mentales. Así es. Yo, los mapas mentales, nosotros los utilizamos mucho, en programación se utilizaban mucho lo que eran los flujogramas, y ahí fue donde yo aprendí a hacer flujogramas. Pero una persona que le da muchísima vida
vida a los mapas mentales, definitivamente es mi hermana. Yo no había visto una persona con tantos mapas mentales como ella. Pero es una técnica que es súper útil. De por sí, en la Academia de Oratoria, una de las recomendaciones que a nosotros nos hacen para dar una charla es hacer un mind mapping de eso. O sea, que me pareció bien interesante de que tú utilizas también esta técnica para escribir el libro. Cuéntanos un poco más cómo podemos nosotros utilizar el mind mapping justamente para mapear todas esas ideas que podemos después plasmar en nuestro libro. Sí, el mapa mental nos va a ayudar también, por ejemplo, a identificar las ideas que ya extrajimos de nuestra mente, pero asimismo también nos puede ayudar a obtener nuevas ideas. Yo lo que hago mucho, fíjate, es también cuestionar esas ideas que ya he plasmado, ¿no? Y de manera que con el mapa mental podemos ir organizando toda esa información. Por ejemplo, digamos, se pueden ir como que organizando las escenas del capítulo 1, las escenas del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, el número de capítulos que la historia vaya a tener. Y de esa manera podemos tener ya un mejor mapa completo de cómo sería el libro para que al momento de crear este índice tentativo que les haya comentado, pues sea mucho más sencillo, ¿no? Pero finalmente la idea del mapa mental es ayudarnos a organizar cada una de las escenas y en qué capítulo iría cada escena y tener bien presente también quiénes van a ser los personajes que se involucran dentro de la historia y posteriormente empezar a extraer nueva información a través de las preguntas. ¿Por qué sería importante que este personaje saliera en esta escena? ¿Cuál va a ser su impacto dentro de la historia? Entonces de ahí van haciendo nueva información que podemos ir agrupando dentro del mapa mental. Qué interesante. Bueno, una de las cosas que tú acabas de comentar es que algo que es súper clave para escribir un libro es la parte que viene en el paso número 3, que es hacer la investigación y validar todas esas ideas que ya has organizado. Háblanos un poco más acerca de eso. Totalmente. Fíjate, como normalmente hoy en día, pues existen nuevas formas, digamos, de publicar libros, ¿no? Y unas a través de Amazon. Entonces, como sabemos que muchas de las veces los lectores van a llegar a través de buscadores, yo recomiendo mucho utilizar, digamos, como que herramientas de investigación, ¿no? Para realmente validar nuestras ideas y si nosotros las estamos contando con un vocabulario, conocer cuál es el vocabulario de la gente que navega dentro de buscadores como Google, YouTube, Amazon incluso, y de esa manera adoptar ese vocabulario, ¿sí? Adoptarlo a nosotros y digamos, contarlo desde ahí, ¿no? Pero también hay herramientas como Keyword Tool Planner de Google. Hay herramientas que nos permiten saber también cuántas búsquedas tienen los temas que nosotros queremos abordar dentro del libro, ¿no? Para saber si realmente estas ideas son relevantes o si son irrelevantes. Esa es una de las cosas que yo también recomiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, si el tema del que yo quiero hablar dentro de mi libro no es tan relevante, lo puedo hacer relevante buscando algo que se asemeje a ello, ¿no? Y adoptándolo y ya desde ahí puedo contar mi historia, que es una de las cosas que a mí personalmente me impactó, ¿no? Porque cuando yo quería contar esta historia, yo me di cuenta que algo que vendía mucho, pues son los libros de misterio. Entonces decidí darle ese toque de misterio al libro, buscando escenas claves dentro de las cuales pudiera crear cliffhangers. Los cliffhangers son aquellas escenas que dejan a las personas con ganas de querer saber qué pasó después, ¿no? Entonces, eso me di cuenta que es una técnica que realmente funciona muy bien y eso me ayudó a mí a entrar en un mundo de lectores de misterio que empezaron a pedir más historias. Y hoy en día, pues ya van como 9 libros y es algo que realmente personalmente a mí me ha ayudado en la manera en la que voy creando estas historias. Pero definitivamente hacer una investigación de mercado nos va a ayudar a eso. Es buscar, por ejemplo, usar YouTube, Google y Amazon, los motores de búsqueda de cada una de estas plataformas para, digamos, también buscar nuevas ideas que a nosotros nos hagan como que complementar lo que ya tenemos o estamos elaborando en este caso.
Y fíjate la importancia de este paso que tú nos comentas acá, porque nosotros podemos tener muchísima pasión por escribir un libro, pero si Así nadie es. está buscando por él y nadie nos los va a comprar, realmente va a quedar en nuestra En el computadora, en olvido. electrónico, y nadie lo va a leer. Y realmente todas las personas que tienen esa pasión y tienen esa inquietud de creer, de escribir un libro, es porque quieren transmitir un mensaje, porque quieren contar una historia. Y justamente mencionaste algo que es bien importante, que a veces simplemente con hacer este tipo de investigación, tú puedes ver no cómo cambiar tu historia, no cómo cambiar tu mensaje, sino cómo adaptarlo de una manera de que realmente sea más atractivo para el público al cual tú quieres atraer. Y eso obviamente marca una diferencia grandísima en el éxito que va a tener tu libro, porque todos los que queremos ser autores, y en eso me incluyo, obviamente queremos que nuestros libros tengan éxito, ¿no? Queremos ser bestsellers, Totalmente. así como lo has sido tú. En el paso número 4, para aquellas personas que están ahí escribiendo, el paso número 4, que vamos con el paso número 4, es... Tienes que decidir qué tan largo será tu libro y obviamente comenzar a escribir. Háblanos un poco más acerca de eso. Esa es una de las partes realmente más interesantes porque nos va a ayudar a determinar qué tan largo va a ser el libro y qué tanto vamos a escribir y cuántos días vamos a pasar escribiendo, porque puede que ya en estos momentos ya hayas decidido, ¿sabes qué? Voy a escribir nada más de lunes a viernes, ¿no? Pero fíjate, existen, Alfredo, algunos rangos, ¿no? Recomendados para libros de ficción y libros de no ficción, de cuántas palabras se recomiendan para cada tipo de libros, ¿no? En el caso de las novelas, se recomiendan escribir, incluso hay novelas cortas, ¿no? Novelas cortas que venden muy bien. Yo tengo una novela corta de 35 mil palabras, pero ya ahorita que estoy tocando el tema de las palabras, y quizá a lo mejor para las personas que nos están escuchando esto haya sonado un poquito abrumador, o puede que les haya sonado en la cabeza, oye, ¿cómo que palabras? Bueno, la mejor forma de decidir qué tan largo va a ser un libro es decidir cuántas palabras va a tener el libro, no cuántas hojas, porque cuando nosotros nos enfocamos en páginas o en hojas, pues es un poquito más complejo, ¿no? Porque no sabemos exactamente la totalidad. Puede que a lo mejor lo que yo cuente, yo haya dicho, ¿sabes qué? Voy a escribir 100 hojas, pero puede que a lo mejor me queden la hoja 70, ¿no? Por eso lo más recomendable es elegir en base a números de palabras. Número de palabras, pues es un número más exacto y es una parte interesante. Y a mí me gusta, fíjate mucho, Alfredo, hacer la comparación en que un libro es como si fueras a correr un maratón, ¿no? Porque pues obviamente todos los días te vas a sentar a escribir un número de palabras y ese número de palabras pues te va a ir acercando más a la meta. Pero existen rangos de palabras para cada tipo de género del libro. En el caso de las novelas, ya que retomando un poquito lo que estaba hablando hace rato, en el caso de las novelas se recomienda desde 60.000 a 100.000 palabras. En el caso de los libros de no ficción, que son temas, digamos, se recomienda de 25.000 a 45.000, incluso he visto gente que ha escrito libros de 50.000 palabras. ¿Por qué son menos? Porque son libros, pues obviamente que están más directos, más acerca de contar, digamos, sobre temas específicos y no tanto como en las novelas. Las novelas son, obviamente, van más al grano, más a detalle, contando todas esas características que tiene que tener la historia para que el lector la vaya imaginando en su cabeza, ¿no? Por eso es que son más largos. Pero ya una vez que nosotros hemos decidido cuál va a ser el número total de palabras que va a tener el libro, en base a eso podemos ir a empezar haciendo las matemáticas. Por ejemplo, si mi libro es de 60.000 palabras y voy a escribir, digamos, durante 4 semanas, yo sé que voy a tener que completar 15.000 palabras por semana. Ajá. Y entonces, ahí es dividir esas 15.000 palabras entre el número de días que me voy a sentar a escribir. En este caso, pues tendría que escribir 3.000 palabras por día. Entonces, esa es una parte realmente interesante porque sería como ir a correr 3 kilómetros por día, ¿no? Y sabemos que a final de mes, mi maratón, yo quiero correr un maratón de 60.000 kilómetros, de 60 kilómetros, ¿no? Entonces, yo todos los días me voy a levantar a correr 3 kilómetros. Entonces, puede que sea un poquito abrumador al principio. Yo lo que recomiendo mucho es comenzar con pasos pequeños. Empezar con 500 palabras, 700 palabras, 1.000 palabras e ir aumentando ese número de forma gradual
de manera que nos vayamos sintiendo cómodos con lo que vamos escribiendo día tras día, porque eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos más seguros de que si estamos ya escribiendo 1000 palabras, pues va a ser mucho más sencillo ponerme la meta de escribir 1500 palabras por día y una vez que ya logras 1500, pues ahora le sigues con 2000 y así lo vas aumentando, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se decide qué tan largo va a ser el libro. Y los primeros pasos para escribir, pues obviamente es sentarse en la computadora, imaginar a esa persona que va a leer el libro, bloquear todo, digamos, celular, ponerse, yo recomiendo mucho los audífonos de goma porque te ayudan a bloquear los ruidos exteriores y poner esos sonidos o música y tener a la mano, muy importante, el mapa mental o el índice tentativo, y de esa manera ir viendo cada una de las cosas, ¿no? Ir como que contando la escena 1, la escena 2, y así nos vamos, ¿no? Hasta que hayamos completado la meta del día. Si la meta del día son 1000 palabras o 700 palabras, ya cuando la completamos, parar. Y así es como comenzamos. Aquí mencionaste un par de puntos que son importantes y comparaste escribir un libro como correr un maratón. Y definitivamente siempre hemos escuchado en todos los talleres de desarrollo personal que un maratón se termina corriendo la primera milla y después la segunda y después la tercera y después la cuarta y sucesivamente. Cuando te vienes a dar cuenta, realmente ya has corrido todo un maratón. Pero lo importante es enfocarte en esa primera milla. Porque ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que quieren completar no solamente un libro o quieren crear un proyecto, es que se abruman con esa meta final? Y aquí justamente lo que se recomienda es no te enfoques, o sea, ya tú sabes que tú quieres llegar hasta allá, pero comienza con el primer paso, luego con el segundo y luego con el tercero. Y cuando te vengas a dar cuenta, has llegado a donde querías llegar. Otra cosa que tú mencionas en Totalmente. ese paso que me parece súper importante es elegir una fecha límite, porque algo que no tiene fecha de cumpleaños, realmente tú sabes que nosotros lo vamos a posponer cuantas veces sea necesario porque no nos pusimos esa fecha límite. ¿Por qué tú crees que es importante colocarle una fecha límite a este tipo de proyectos? Colocarle una fecha límite nos va a hacer que nosotros nos comprometamos más con el proyecto que vamos a escribir en este caso. Yo siempre decido fechas memorables. Pueden ser cumpleaños de algún familiar, de alguna persona. Por ejemplo, yo ahorita tengo una, yo mi cumpleaños es el 15 de noviembre, entonces yo me comprometí a terminar de escribir un libro el 13 de noviembre. Me parece que es viernes, entonces como nada más escribo de lunes a viernes. Entonces yo me comprometí a terminar ese libro en esta fecha, porque es la fecha como que más cercana, es el día viernes, entonces es lo más cercano al 15 de noviembre, que es mi cumpleaños, ¿no? Entonces es como que elegir una fecha memorable y tener recordatorios en nuestro lugar de trabajo. Oye, ya escribiste tu número de palabras que te toca hoy. Entonces eso nos ayuda mucho a comprometernos. Y fíjate, y más cuando lo haces público. Más cuando lo haces público, porque cuando lo haces público, esa presión empieza a crecer. Entonces te sientes más comprometido con llegar a la meta. Ok, tengo que escribir 60 mil palabras para el 13 de noviembre, entonces me tengo que apurar, ¿no? Entonces la misma mente como que también va buscando formas de lograr avanzar y de llegar más rápido digamos, a esa meta, ¿no? Pero sí es importantísimo definir una meta, perdón, porque fíjate. Hay una frase que dice una de mis mentoras, que es Joanna Penn. Ella dice, un sueño tiene fecha de caducidad cuando le pones, digamos, un sueño se convierte en una meta cuando tú le pones una fecha de caducidad, ¿no? Entonces deja de ser un sueño y se convierte en una meta. Entonces cuando lo vemos de esa forma es mucho más fácil y más sencillo. Y deja de ser un sueño escribir un libro y se vuelve algo más lograble. Tú sabes que me parece súper interesante la manera como tú lo mencionas, porque justamente cuando yo hice el lanzamiento del programa Progresando Ando, yo grabé mi primer episodio en junio o julio del año pasado. ¿Okay? Y una de las recomendaciones que a nosotros nos hicieron es que obviamente antes de lanzar tu programa tenías que tener por lo menos 3 episodios. Esos 3 episodios los grabé justamente entre junio y julio del año pasado, pero otras cosas que nos recomienda Russell es que tienes que tener lo que se llama el episodio cero, que es una historia del por qué tú estás haciendo ese programa y qué fue lo que te llevó y un poco de tu historia.
Checo, ese fue el episodio más duro para mí de grabar. Ya yo tenía, no te miento, ya yo tenía como 10 episodios ya grabados, editados, pero todavía no sacaba no sé, esa fuerza de grabar mi episodio número cero, porque sabes que a veces es más difícil, es muy fácil entrevistar a otras personas, pero es un poco más difícil hablarte uno mismo. Hasta que yo dije, no, Totalmente. ¿sabes qué? Mi equipo me preguntaba, ok, ¿cuándo vamos a hacer el lanzamiento del podcast? Y yo dije, bueno, el podcast lo vamos a lanzar el 5 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Y ya yo sabía, Fíjate. ya yo estaba como en octubre 15 del año pasado, yo todavía no había grabado mi episodio número 0. Y dije, ya, se acabó. Ese fin de semana agarré, me concentré, hice todo lo que tenía que hacer y grabé mi episodio 0. Y dije, aquí está el episodio 0, vamos a agendar ya listo para el 5 de noviembre. Así que es muy importante a todas las personas que están escuchando que definitivamente utilicen fechas memorables y que se comprometan públicamente, porque en el momento que nosotros dijimos el estreno de nuestro podcast va a ser el 5 de noviembre, ya yo no tenía ninguna otra alternativa. Tú, aquí en la parte de escribir, tú nos mencionas dos reglas de oro que nos van a llevar a lo que va a ser el siguiente paso. Vamos a hablar un poco acerca de esas reglas de oro. Y me pareció súper interesante porque la regla número uno, que a lo mejor muchas personas van a decir, pero ya va, pero ¿cómo es eso? Es, no puedes editar mientras escribes. Dinos por qué. Totalmente, porque muchas de las veces cuando estamos escribiendo, Alfredo, se activa esa persona que se llama el editor interno. Entonces estás escribiendo, y de repente como que te sientes esa necesidad de borrar. No, como que no se ve tan bien, déjame lo borro. Entonces, se trata de evitar eso. La primera vez que vamos a escribir un primer borrador. El primer borrador se vale de todo. O sea, se vale escribir de todo. Porque muchas veces cuando nosotros traemos a flote a ese editor interno lo único que nos hace, pues obviamente es autosabotearnos, ¿no? Entonces, la primera regla es, pues obviamente, escribir sin corregir y sin editar nada, porque es súper importante primero terminar el primer borrador del libro. No importa qué tan feo se vea, no importa si no tiene el lenguaje que tú quieres, pero ya la parte donde le vas a dar forma viene después, ¿no? Lo primero es escribir digamos, libre, o sea, obviamente siguiendo esta regla, ¿no? Siguiendo la regla de no corregir y no editar. Y para eso, pues obviamente hay que escribir tal como viene saliendo todo en nuestra mente, ¿no? En el tiempo que vamos a estar escribiendo, porque pues si no lo hacemos de esta forma, pues nos vamos a sabotear, ¿no? Entonces, no se puede corregir algo que no se ha escrito, entonces lo primero es escribir. Y la segunda regla de oro es no trabajar en dos libros a la vez. Así ¿Por qué es. tú crees que es importante no hacerlo? Es muy importante hacerlo de esta forma porque si estás trabajando en dos libros a la vez, después no vas a decidir con cuál enfocarte y vas a empezar a postergar la escritura del libro que ya tenías. Y a mí me ha pasado, fíjate, porque por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo una adaptación del libro El Misterio de la Máscara, recuerdo que en ese entonces se me ocurrió escribir un libro para llegar también a las personas, ¿no? Consolidar toda esta información que yo sabía dentro de un libro y pues obviamente empecé como que a tener este autosabotaje, ¿no? Entonces, lo que hice fue, dije, ¿sabes qué? Decidí la fecha límite, me comprometo que para noviembre del 2016 voy a terminar de escribir este libro y lo voy a publicar, ¿no? Entonces, me enfoqué solamente en este libro. Pero duré saboteándome, digamos, más de un mes, ¿no? Porque cuando no decides si entre un libro, entre otro, el tiempo se empieza a pasar. Entonces esto es, pues obviamente te crea eso, ¿no? Te crea esa postergación y no es nada favorable porque lo que viene después es una serie de repercusiones, por ejemplo, bloqueos, autosabotajes y no es lo mejor en este caso. Qué interesante, qué interesante. Antes de pasar al paso número 5, bueno, todas las personas nos están escuchando, bien sea en el episodio en vivo o bien sea cuando ya el episodio esté editado, al final les vamos a estar comentando cómo ustedes pueden obtener esta guía que nos ha regalado nosotros Checo Martínez el día de hoy. Así que quédense en sintonía. Y por aquí tenemos una pregunta, antes de pasar al paso número 5, que nos hace Jorge Lizarraga, que es, con el éxito que has tenido Checo, ¿se te han acercado editoriales para trabajar contigo? Y si es así, ¿has pensado seguir con ellos o crees que puedes seguir incrementando tu público tú solo? Hasta ahora no se me han acercado a editoriales, pero sigo trabajando en llegar a más lectores, pero no, la respuesta no. Y si te llegara a acercar a una editorial,
¿Irías con la editorial o seguirías autopublicando? Seguiría autopublicando solamente la versión digital y tal vez consideraría si la versión papel pudiese publicarla con alguna editorial, ¿no? Porque la ventaja de hacerlo con Amazon es que tú eres el dueño de todo este proceso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo como autor valoro mucho y que sí realmente lo único que consideraría sería la versión impresa del libro, ¿no? Si conviene, si no conviene, porque incluso con Amazon puedes incluso hasta distribuir esta versión impresa. Completamente. De por sí, la ventaja que tiene Amazon es que Amazon también ellos imprimen en demanda, ¿no? No, Así ellos no es. son de los que impriman 50.000 libros como hace una editorial y después, que era lo que le pasaba anteriormente a los autores, que mandaban a imprenta 50.000 libros y si el libro no tenía éxito se quedaban con toda esa pérdida millonaria de haber impreso todos esos libros, ¿no? Y la Entonces, por deuda. eso que yo les decía a un principio, definitivamente, el mundo ha cambiado. Ahorita es el momento de que si tú tienes ese sueño de ser autor, aquí te estamos dando los pasos para que lo puedas lograr. En el paso número 5 tenemos un paso que también es importante. Ya tú nos explicaste en el paso número 4. Escribe, 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 escribe. No te preocupes en corregir en ese momento porque te vas a autosabotear y definitivamente vas a tener, como tú dices, 60 páginas de un libro de a lo mejor de 300 bien escritas, pero no vas a tener el libro completo. Luego que hayas Así escrito es. todo sin corregir absolutamente nada, entonces pasas al paso número 5, que es corrige y edita. Háblanos un poco más acerca de eso. Así es. Cuando nosotros ya hemos puesto toda la carne sobre el asador y hemos empezado a escribir el libro, llegamos a la fecha límite y lo hemos terminado, lo que viene después es corregir y editar. Yo recomiendo mucho, cuando ya hemos terminado este trabajo, yo recomiendo mucho, y a lo mejor puede ser un poquito de gasto, pero la verdad vale mucho la pena el esfuerzo, es imprimir el libro, imprimirlo en hojas de Word e irlo leyendo en voz alta, porque el ejercicio de leer en voz alta nos va a ayudar a nosotros a ajustar la congruencia y la fluidez de la historia, ¿no? Porque puede que a lo mejor cuando lo estemos escribiendo, pues va saliendo como va saliendo, pero ya cuando lo lees en voz alta, es un ejercicio muy poderoso porque te permites ver cómo sonaría el libro. Entonces, cuando ya empiezas a escuchar cómo suena el libro, vas identificando dónde están aquellos párrafos o aquellos textos que tú crees es necesario corregir o, y en este caso, editar, ¿no? Porque también eso nos va a ayudar mucho a nosotros, Alfredo, como si el objetivo es ser un escritor a largo plazo, este ejercicio es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros también a moldear este vocabulario que hemos comenzado a utilizar para escribir nuestras historias. Entonces, eso es lo primero, imprimir el libro, hacer este ejercicio de autoedición. Y ya cuando lo hemos autoeditado, corregirlo, hacer todos los ajustes que nosotros creemos convenientes y después buscar a un equipo de dos lectores o dos personas que tengan gustos por la lectura y darles el libro para que lo lean en un plazo de 1 o 2 semanas a más tardar. ¿Para qué hacemos esto? Para tener otra perspectiva del libro y muchas veces estamos tan familiarizados con el texto que no identificamos aquellas partes que pueden necesitar trabajarse, ¿no? Porque estamos tan familiarizados con el texto que a veces esa misma familiarización no nos permite ir más allá. Entonces, otros ojos extras nos va a ayudar a identificar eso que a nosotros tal vez se nos pase, ¿no? Y obtener otra perspectiva y una nueva opinión del libro. Es un ejercicio, fíjate, que también es muy, muy, muy poderoso. Ya una vez que ellos nos han dado nuestro libro, pues obviamente procedemos a hacer los cambios y ajustes que ellos comenten y si coinciden en algunas partes que tengan que hacerse, se hacen y ya después buscar a un editor profesional. Y fíjate, hoy en día estamos en un mundo revolucionario con todo el tema del Internet y hay plataformas en Internet donde podemos buscar profesionales que nos ayuden a obtener una mejor congruencia y fluidez de nuestro libro y que el texto del libro se vea muy profesional. Y hay sitios, por ejemplo, como Fiverr, donde podemos encontrar editores y personas que nos pueden ayudar a hacer todo este trabajo, digamos, de edición, ¿no? Porque primero es corregir y ya luego editar para acercarnos a la versión final del libro, que es la que nosotros en este caso publicaríamos, ¿no?
Entonces, se vale mucho tener el ojo de un editor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a asegurarnos de que el texto, pues, sea lo más profesional posible, ¿no? Y ya una vez, digamos, que ya hemos obtenido el trabajo por parte del editor, que nosotros hemos buscado una persona, un corrector de estilo, incluso fíjate que no lo tienes necesariamente que buscar en sitios como en Fiverr.com, incluso hay personas dentro de tu círculo cercano o conocidos, porque he conocido casos de clientes que han trabajado conmigo, que se acercan con algunos amigos que hacen este tipo de trabajos y incluso se pueden como que hasta ahorrar ese costo, ¿no? Pero yo una de las cosas que recomiendo es como que delegarlo a otras personas para que tú te puedas un poquito quitar de eso y ya después hacer una última lectura del libro. Sí, es que definitivamente lo que tú dices es verdad. Ya cuando uno se familiariza con su propio texto, uno se salta muchísimas palabras que tú las Exacto. lees mentalmente, pero no están en el Sí. texto. A mí me ha pasado muchísimo con correos electrónicos. En estos días, una persona me dice: "Ah, oye, Alfredo, me sorprendió muchísimo este correo que me mandaste", porque yo decía: "Oye, de verdad, excelente el éxito que has tenido", porque él me está diciendo: "Mira, esto es el estado de cómo vamos con este proyecto. Espero que no te importe esperar un poco más". Yo le escribí: "No, bueno, excelente, me encanta con todo lo que estás haciendo, que todo, y realmente sí me importa esperar un poco más". Y él me decía, y él dice: "No, no, no, yo lo que te quería decir era que no me importaba esperar un poco más". Y es justamente porque, a pesar de que uno escribe y lo vuelves a leer, no te das cuenta de ese tipo de cosas. Y este ejercicio que acabas de Exacto. comentar de leerlo en voz alta también es otra manera, que yo también lo practico y no me había dado cuenta que también era como una estrategia para corregir. Es cuando nosotros tenemos que escribir un copy para un post o para Un un embudo correo. de venta o cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en la Academia del Progreso. Yo lo leo en voz alta y de esa manera te das cuenta que tiene una tonalidad y tú dices: "Ya va, esto un momentico, pero es que esto no tiene sentido". Ah, ok, lo puedo cambiar de esta manera y empiezas a hacer los cambios. Así que muy buenos esos dos ejercicios. Luego de que ya tenemos nuestro libro escrito, lo tenemos corregido, lo tenemos editado por un profesional, vamos al paso número 6, que es crear la portada. Háblanos un poco más acerca de ese paso. La portada es el primer punto de contacto con los lectores y eso tenemos que tenerlo bien, bien, bien presente porque va a ser la imagen de nuestro libro y va a ser lo primero que los lectores vean, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho, Alfredo, visitar las páginas de libros dentro de Amazon, que sean los libros que más venden, que estén en la lista de los más vendidos y que sean del género que a lo mejor que yo escribo, en este caso, ¿no? Para ver cuáles son las características que tiene cada portada y yo ir como que haciendo un bosquejo de cómo quiero que sea mi portada y sacar como que una captura de pantalla, ¿no? De cada una de las portadas o guardar las imágenes y esas imágenes pues elaborar un bosquejo, que es lo que yo hago principalmente, y mandársela a un diseñador, ¿no? Un diseñador de portada, decirle, oye, quiero que me ayudes a hacer el diseño de la portada. Yo recomiendo, fíjate mucho, Alfredo, delegárselo a otra persona, porque de esa manera nosotros nos quedamos solamente con el trabajo del escritor, ¿no? Y también vamos como que creando un equipo de trabajo que si nosotros a largo plazo queremos escribir más libros, pues ya vamos a tener a qué persona recurrir, ¿no? Y diseñadores de portada también se pueden encontrar en Fiverr.com, que es uno de los sitios que yo recomiendo mucho. He encontrado personas maravillosas que hacen trabajos excelentes a precios módicos, pero la finalidad es esa, ¿no? Que nos ayuden a crear una portada que tenga impacto y se acerque a lo que nosotros queremos en este caso tener, ¿no? Y la portada, digamos, va a ser el primer punto de contacto con los lectores. Entonces, siempre, siempre importantísimo que tener esto presente y que, digamos, tenga elementos que tienen otras portadas de libros que más venden, porque si cumple con estos, digamos, características, pues nosotros vamos a saber que vamos a crear una portada que tenga impacto, porque fue creada en base a inspirarse con portadas de libros que actualmente venden. Y eso es muy importante porque definitivamente aquí hay un punto clave que muchísimas personas les cuesta entender. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos, ¿okay? No podemos realmente querer hacerlo todo porque, mira, hay muchísimas personas que ya tienen una experiencia tremenda en el diseño gráfico. Deja que ellos sean
los expertos en eso y deja que ellos sean los que se tengan que preocupar en toda esa parte creativa de cómo va a lucir tu portada. Aquí hay un punto bien importante que no mencionas y no lo encontré en la guía y que definitivamente también es clave porque, como dices tú, la portada va a ser ese gancho, y aquí les estoy dando ya una pista, ese gancho que va a atrapar a la persona o simplemente va a seguir a la siguiente portada, ¿ok? Sí, y como nos comenta nosotros nuestro gran mentor y coach Russell Brunson, junto con nuestro otro amigo Jim, es bien importante el título de tu libro, ¿ok? Tienes que trabajar un poco en eso de cómo va a ser el título de tu libro, de manera de que el título le pueda dar a las personas una intro muy breve de qué se trata el libro y crearles eso que tú mencionabas al principio cuando estábamos conversando, un cliffhanger, que las personas tengan necesidad de saber más, ¿ok? Entonces es bien importante que no solo trabajen en la parte gráfica de su libro, sino también trabajen en el título, que se convierta en un gancho que le permita a las personas así como que, ya va, un momentico, yo tengo que leer un poco más. De por sí, una de las cosas que nos dicen a nosotros, nos dice Russell Brunson, es que el trabajo del título es llevar a las personas a leer la sinopsis del libro. El trabajo de la sinopsis es llevar a las personas a leer la primera página del libro. La primera página del libro, el trabajo de esa es llevarlos a leer la segunda y así sucesivamente. Así que les dejo esa clave allí. Y finalmente, bueno, ya tenemos nuestra portada, tenemos nuestro libro, tenemos todo. Es hora de publicarlo en Amazon. Cuéntanos un poco más. Así es. Hoy en día, Alfredo, hay muchas plataformas donde se puede publicar el libro, ¿no? Pero la que más presencia tiene y la que más poder tiene actualmente, pues es Amazon, ¿no? Porque es muy sencillo publicar un libro en Amazon, pero podemos hacer un desastre. Entonces, es importantísimo que nuestro libro tenga todos los elementos necesarios para que sea un libro que venda dentro de Amazon, ¿no? Y hay todo un trabajo de marketing que hacer detrás de todo esto, y con ese trabajo de marketing que hay que hacer, pues hay que elegir un título, como tú lo mencionabas, hay que elegir un título que tenga gancho, y que tenga impacto, y posiblemente el título tiene que ir a nivel portada, en la portada del libro, y un subtítulo, también importantísimo, porque el subtítulo es como una breve descripción de lo que el lector va a encontrar dentro del libro, ¿no? Entonces, hoy en día se puede hacer llegar el libro a los lectores a través de Amazon. Es muy sencillo crearse una cuenta, digamos, dentro de Amazon. Ellos manejan una filial que se llama Kindle Direct Publishing, que es, digamos, es la manera en la que uno publica el libro dentro de Amazon. Solamente lo que tiene que hacer uno, pues, es tener los archivos preparados para la publicación. Amazon incluso maneja algunas herramientas que te permiten hacer la maquetación de una forma más sencilla, efectiva y rápida para poder subirlo a la plataforma y que el libro esté listo, digamos, dentro de 72 horas, por así decirlo. Pero hay que hacer, como yo digo, porque te soy sincero, hay muchos libros muertos dentro de Amazon y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace, digamos, como que un trabajo de marketing efectivo, ¿no? Que es importantísimo hacerlo, que es elegir un título que tenga gancho, un subtítulo que le cuente a los lectores una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro que se va a enfocar mucho y también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro. Y hay muchísimas, digamos, estrategias para poder hacer esta redacción de manera que nosotros logremos resumir las 60.000 palabras o 70.000 palabras en una descripción corta, digamos, de unas 500 o menos de 500 palabras, ¿no? Eso entonces, sí, sin decir el final del libro, ¿no? Así es, totalmente, porque para eso, digamos, va a estar el libro. Pero sí es crearles ese interés, para que, porque cuando los lectores llegan a la página de Amazon el libro, existe una teoría de que solamente se tienen 30 segundos antes de que logramos perder su atención. Entonces, si ellos deciden, no, ¿sabes qué? Mejor le doy next. Entonces, ya se perdió la atención del lector y es muy posible que ya se haya perdido el lector para siempre. Entonces, es importantísimo que antes de lanzarnos a publicar dentro de Amazon tengamos una portada que tenga impacto, un título que tenga impacto, un subtítulo, que yo recomiendo mucho un subtítulo que tenga impacto también. Para una novela se utilizan mucho hoy en día. Por ejemplo, yo tengo una novela aquí, que es, por ejemplo, ya te lo voy a mostrar.
Tengo estos dos libros, son parte de mi saga. Por ejemplo, ese es La profecía de las piedras sagradas. Ese es el título del libro, pero pues obviamente puede que no te diga mucho, ¿no? Entonces, quiero saber de qué se trata esa profecía, pues de qué te trata este libro, ¿no? Un subtítulo sería una novela de fantasía, misterio y suspenso del Círculo Protector. El Círculo Protector es la serie. Entonces, una novela de fantasía, misterio y suspenso, pues ya más o menos te está diciendo de qué va el libro, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar el lector dentro del libro? Y esta otra es otro libro que se llama La Búsqueda. Esa es una novela de ciencia ficción con toques de misterio. Tal vez no se alcance a ver, pero el subtítulo de este libro es Un thriller de suspense y ciencia ficción de los misterios de Sacred Heart. El lector ya sabe que va a encontrar un thriller, pues, con misterios y elementos de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, portales, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, antes de publicar el libro en Amazon, es importantísimo que tengamos bien preparados estos elementos antes de lanzarnos, digamos, a la publicación, ¿no? Cuando ya tenemos todos estos elementos y ya hemos abierto nuestra cuenta dentro de kdp.amazon.com, hay una ventana de 72 horas en la que Amazon nos va a avisar cuando el libro ya se encuentre publicado. Eso para la versión digital. Y para la versión física también. Fíjate, hace ratito mencionabas algo súper interesante, es que esto Amazon me los manda. Estos son, Amazon me los manda, pero tú como autor independiente o autopublicado, no necesitas tener un lote allá atrás de miles y miles de libros, sino que cuando la persona entra a la página de tu libro en Amazon y le da a comprar, en ese momento Amazon imprime la copia y se la manda a su casa. Es decir, tampoco Amazon maneja stocks. Es un modelo de impresión bajo demanda realmente muy interesante porque cuando la persona lo compra, se imprime y se le manda hasta ahí. Entonces, no manejan eso. Y eso es algo que a mí, la verdad, en lo personal me he sentido muy cómodo trabajando porque si quiero hacer alguna plática... bueno, en la normalidad pasada, ¿no? Hacía alguna plática o algo. Yo me llevaba mis copias de libros y si, por ejemplo, ahorita quiero regalar copias, pues obviamente puedo mandar pedir desde 10 a 50 o 100 copias. No hay un número, no hay un límite de números. Bueno, si hay un límite de 1,000, pero puedo mandar pedir cierto número de copias. Y si voy a tener algún evento, pues... solamente mando pedir el número de copias de mi libro, me llega a casa y ya tengo todo lo necesario para hacer. ¿Qué precio te cobra Amazon por uno de tus libros como autor? Como autor, un precio realmente ridículo, $4 a $5. O sea, y depende mucho de qué tan largo es ese libro. Wow, qué interesante. Bueno, para que ustedes vean que la parte más sencilla de todos estos pasos es realmente tener el libro publicado en Amazon, porque es abrir una cuenta, luego abrir una cuenta, escoger unas palabras claves, luego de eso, como nos dice aquí Checo, tener el título, el subtítulo, las categorías y todas esas cosas, y en 72 horas ya puedes tener tu libro en la plataforma de Amazon. Para todas las personas que estamos escuchando este episodio, bien sea en vivo o bien sea ya cuando lo tengamos montado en nuestra plataforma de Spotify, en la plataforma de Google Cast, Apple Podcast, YouTube, o donde decidas escucharlo. Recuerden de que en el área de membresía gratuita exclusiva del programa Progresando Ando, les vamos a tener este recurso que nos da Checo, que es justamente los 7 pasos que debes seguir para publicar un bestseller en Amazon. Así que todo lo que hemos conversado nosotros el día de hoy lo vamos a tener disponible dentro del área de membresía de la plataforma de nuestro programa progresandoando.progrevo.com. Es muy sencillo registrarte, vas a la página web y ahí es lo primero que vas a encontrar. Y no solamente vas a encontrar todos estos recursos de este episodio de hoy, sino que vas a encontrar recursos de todos los episodios y han sido más de 50 que hemos tenido hasta ahora. Así que te invito a que hagas eso. Y también recuerda que te invito a que chequees nuestras clases magistrales de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progreso.com. Realmente son clases magistrales que te agregan muchísimo valor. Aquí fíjate que hemos tenido un gran impacto el día de hoy, Checo, porque tenemos a Ellen. Ellen estuvo con nosotros en el episodio anterior donde estábamos hablando de escribir para depurar emociones. Y ella nos dice, hoy decido ser la doctora de las letras. Entonces dice que este espacio le ha permitido a ella decidirse a escribir.
porque realmente ella sentía que tenía un miedo para escribir y gracias a este espacio ahorita está decidida a escribir. Ellen, de verdad que es un placer para nosotros. Eso nos anima a seguir publicando y transmitiendo este tipo de programas para todos ustedes. Checo, unas palabras que le quieras decir a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar. Pues de verdad, pues muchísimas gracias por permitirme compartir pues estos 7 pasos y de verdad deseo de todo corazón que de verdad haber aportado algo en sus vidas y que si en estos momentos están con la inquietud de escribir un libro, pues no lo esperen más. Ya tienen ahora sí lo necesario para comenzar a hacerlo y si lo han postergado desde muchísimo tiempo, ese es el momento, ese es el momento para comenzar a hacerlo. No importa si sientes que tu historia sea ridícula o no tenga sentido, si a ti te gusta, si a ti te encanta lo que quieres compartir, empieza por hacerlo, empieza por escribirlo y te aseguro que si sigues estos 7 pasos, yo creo que en menos de un año vas a estar también escalando por ahí en la lista de los más vendidos. Y además, mis queridos amigos, recuerden de que un libro es una excelente tarjeta de presentación para cualquier cosa que nosotros estemos haciendo y es un excelente instrumento de mercadeo para otros productos que tú quieras generar. Eso es el primer paso y como estamos viendo, realmente no tiene que ser tan difícil publicar un libro. Hoy en día estamos en una época donde lo puedes hacer por tu cuenta. Ya no es necesario que una de estas grandes editoriales que tenían estos monopolios de antes, gigantes, en los cuales escribir un libro era una inversión millonaria, ya todo eso cambió. Ahorita tú puedes publicar un libro. ¿Cuánto puede ser el costo más o menos de un libro de principio a fin, incluyendo publicarlo en Amazon, Checo? Fíjate, Además del tiempo, sin tomar en cuenta el tiempo. el único momento en el que inviertes realmente dinero para publicar un libro es cuando lo mandas a editar, lo mandas a maquetar, que son edición, maquetación, y cuando mandas a diseñar el logo, la portada de tu libro. Maquetación, portada y edición. Son los únicos, digamos, los 3 trabajos que yo recomiendo mucho que deleguemos a otros profesionales. Y pues una portada realmente, yo creo que un costo aproximado podría ser entre 50 y $200. Depende mucho también de qué tan profesional sea la persona. Un trabajo de maquetación oscila entre 150, $200 aproximadamente. Y un trabajo de edición varía mucho. Un trabajo de edición puede ir desde los 200 a $500. Depende mucho también de qué tan largo este libro. Entonces, de cuántas palabras sean, porque los editores cobran por palabra, eso es un punto realmente importante. Pero esos serían como que los costos aproximados en dinero para Así publicar que un libro. para que ustedes vean, mis queridos amigos, por una inversión de menos de $800 ya te puedes convertir en un autor que si te pones a ver y Totalmente. haces el trabajo bien de mercadeo, te puedes convertir en un bestseller de Amazon y vas a recuperar esa inversión increíblemente. Así que esas personas que estén buscando emprender y que tengan historias, que tengan cuentos, que tengan mensajes que transmitir a las personas, yo creo que este es el momento de empezar a contar esa historia, de convertirse en un autor. Y aquí les vamos a estar, y aquí les hemos dado los 7 pasos para que ustedes se puedan autopublicar y como ya saben, van a tener este recurso disponible dentro de nuestra plataforma del programa Progresando Ando. Checo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través del Facebook Live y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando ya con este programa después que haya sido editado. Muchísimas bendiciones a todos ustedes. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.